rechazo también que a estos señores se les exhiba con el chaleco de detenido. Eso es denigrar a la persona. Hay que ser respetuoso de los derechos fundamentales, por favor. El abogado de la señora Miriam Morales ha llamado la atención, acabamos de oírlo en el reporte de las noticias del día, de que uno no puede tomar como cierto lo que le conviene y desechar lo que no le conviene. Y se ha referido al hecho de que la fiscal de la Nación ha negado la veracidad de la afirmación de Karen Roca de que ella hacía coordinaciones supuestamente con el presidente, pero sí dan como legítimas el resto de información, digamos, que traen los audios. ¿Esto es un argumento válido? Ah, pero por supuesto. Yo suscribo, lo escuché, tuve la oportunidad de escucharlo al abogado, ha sustentado muy bien su posición. Él ha dicho, como tú has resumido muy bien, de que cómo es posible que para la corporación persecutora del delito, Fiscalía, sobre la base de estos audios, la veracidad, se ordenan estas detenciones con las que yo estoy en desacuerdo, ciertamente. Y luego, cuando se refiere a la fiscal de la Nación, agarra y ella dice que tiene que pasar por pericia. Que no dijo lo mismo la fiscal de la Nación cuando se trataban de los audios de los cuellos blancos. Ahí está pues la doble moral de las personas que encabezan las instituciones democráticas, constitucionales en el Perú. Claro, cuando se... Y también dijo el abogado, para mis enemigos todo y para mis amigos nada. O sea que, Nicolás, tú hace poco de un año, en julio del 2017, tú decías, ahí están los audios, que caigan, vayan presos. Nadie dijo en ese momento, señor Vizcarra, el 20 de julio del 2017, el señor Vizcarra salió en conferencia de prensa y pidió en conferencia que a los señores ex consejeros se los destituya por falta grave, incapacidad moral permanente para ejercer el cargo de consejeros. Artículo 157, lo dijo el señor Vizcarra. Pero señor Medina, dos ¿no años son después, casos distintos? Porque usted está hablando de peritajes, pero el presidente de la República nunca ha dicho que no es su voz. Ninguno de los involucrados dicen que no es su voz. Es más, aceptan que es su voz. Yo estoy de acuerdo con la investigación que se haga, esta y muchas. Lo que no estoy de acuerdo es que la fiscal de la Nación, ella dirige una entidad y ella se ha referido en tono amenazante a la señora Karen Roca, que es testigo en una investigación de tráfico de influencias. ¿Cómo puede ser posible, Nicolás, que una fiscal de la Nación que dirige una corporación le diga, le voy a mandar, le voy a querellar? Las personas que dirigen una entidad pública deben estar sujetos a la crítica, alguna de estas cosas, pero no estar amenazando. De verdad, eso no, yo creo eso que haya cometido una... Eso exitosa. Es decir, la fiscal va a preguntar lo que tenga que preguntar, ¿no es cierto? La fiscal Sánchez Porturas. Y entiendo, sí, claro, que eso es parte de la investigación, porque ella está interrogando a los testigos y a los implicados sobre todo el contenido de los audios. Y si hay un audio, mira, donde la señora Karen Roca sostiene que la fiscal de la Nación coordina con el presidente, obviamente se lo va a preguntar, si es que no lo ha hecho ya. Pero no basta con la declaración de Karen Roca. Porque Karen Roca puede decir muchas cosas. El problema es lo que puedes acreditar como cierto. Y yo creo, sinceramente, que la Fiscalía ha trabajado con bastante seriedad y tiene meses trabajando sobre este asunto, incluso antes de la difusión de estos audios. Nicolás, lo que ocurre es que acá hay un tema. La Fiscalía ya salió por los medios que la señora Karen Roca... Ojo, hay que explicarle al público que hay dos investigaciones. Una es por la colusión, la obstrucción a la justicia que está llevando la fiscal Sánchez Porturas, en cuya carpeta se ha dispuesto la detención preliminar, y hay otra investigación sobre tráfico de influencias contra el fiscal, hay un fiscal superior Villalta, el señor Vázquez, y ahí está como testigo la señora Karen, y ha salido por los medios que la señora Karen ahí está como testigo protegido. ¿Y qué significa ser un testigo protegido? Significa que hay que darle todas las protecciones. Sin embargo, fíjate la descoordinación en la corporación fiscal. La fiscal suprema le da una condición que ha salido en los medios de testigo protegido, al parecer, y sin embargo la fiscal provincial le ordena la detención preliminar. Debiera haber una coordinación interna
y ciertamente tratar a un testigo que está colaborando ciertamente con esto. Y estoy seguro, pero lo que está claro, Wilber, es que la investigación principal es la que está llevando la fiscal Sánchez Porturas. La otra investigación es muy específica y se refiere a si hubo coordinaciones a través de este fiscal Villalta, en la cual está implicado Óscar Vázquez, ¿no es cierto? Pero claro, a mí lo que me llama la atención una vez más es que otra vez tú dices, porque lo hemos discutido montones de veces, que medidas como estas detenciones preliminares no se justifican. Nicolás, o sea, nunca déjame desarrollar, por favor. O sea, ¿para qué están en la ley, Nicolás, si nunca se justifica? Yo voy a, déjame un minuto para desarrollar esta idea. Yo no estoy de acuerdo antes, ni ahora, ni en el futuro, hasta que no se anule lo que es las detenciones preliminares. No hay que confundir con las prisiones preventivas. Las detenciones preliminares existen, han existido y existirán, pero solo para casos de flagrancia de delito. No para casos como este de colusión agravada y etcétera, obstrucción, etcétera, tanto más que, Nicolás, ya se hizo allanamiento. Pero no hay flagrancia. ¿Qué cosa es no lo que flagrancia? Te prueban? Claro, los audios. Claro, los audios. Y además también en la flagrancia yo veo que está querer desaparecer los correos electrónicos y querer desaparecer las visitas. Nicolás, Karina, te voy a decir, la flagrancia, para que lo entienda tu público, es cuando se le encuentran con las manos en las masas al delincuente. Esa es la flagrancia. La detención preliminar no corresponde, salvo que se trate, dice, lo que pasa es que los jueces, y yo siempre pienso primero con la Constitución, la Convención y los tratados internacionales sobre los derechos humanos. Yo no aplico la ley como está escrita. Eso hacen los distraídos en el derecho. Claro. Yo tengo una formación. Yo primero veo la Constitución y luego la ley. Hay mucha gente y tanto abogado distraído que invitan que ven de la ley para arriba. Así no debe ser. Debe ser de la Constitución. Pero la podría ser como la Fiscalía ha estado investigando antes. No sabemos cuándo se han borrado estos millones, miles de correos electrónicos. No tenemos fecha exacta. Y si para ellos es flagrancia, y si para ellos los encontraron pues ahí justo en el momento y momentos antes de la intervención, ¿se deshicieron de estos correos? No hay flagrancia, no hay manos en la masa. Es más, ya la pericia con la fiscal Sánchez Fortuna, que actúa muy bien, ha determinado que se han borrado más de 27.000 correos, se han hecho allanamientos, se han agarrado las computadoras, los celulares en cada uno de los domicilios. Ya tienen la custodia de la prueba. Lo que yo soy contra la libertad. Yo estoy a favor de la libertad. De las 10 personas para las que ha ordenado detención preliminar, 2 están no habidas. Si estas personas no aparecen en las próximas horas, le están dando la razón a la fiscal en la solicitud que ha hecho. Uno. Ahí número dos, la fiscal dice en su sustento que ha detectado, no solamente en los audios que han circulado, sino en la información que ha recabado en su investigación, que hay una especie de conspiración para ocultar información, desaparecer pruebas. Dice explícitamente presionar a testigos y modificar sus testimonios, etcétera. Por todos lados está justificado. Es un mecanismo que tiene la fiscal para proteger su investigación. En un artículo que yo he escrito el año pasado sobre ese tema, que considero que es la figura tal como está, es contra la convención, inconstitucionalidad, la detención preliminar, porque, Nicolás, no se escucha en ninguna de las partes. El juez solo escucha al fiscal. Y de manera secreta dictan un mandato. Yo voy a defender la vida si se caiga el cielo y la libertad. Entonces, Nicolás, te quiero corregir. Cuando tú dices, como hay dos no habidos, le están dando la razón. Perdón, Nicolás. Cuando los elementos para que se dé un mandato, tanto preventivo como preliminar, tienen que darse antes, no después de dar a la orden. Porque es natural, eso está en la doctrina y en el derecho comparado y en la jurisprudencia. Porque es natural que la persona que recibe una medida de esta naturaleza tienda inicialmente a tomar precaución y esconderse hasta que internalice la idea. Ese requisito tiene que estar cuando el fiscal firma el documento de requerimiento y cuando el juez lo ordena.
antes tiene que estar esas condiciones. Y yo quiero acá comentar sobre el peligro de Cuba. Pero ¿cómo se trata, doctor, a una cúpula que ha estado en lo más alto del poder? En lo más alto, la señora Miriam Morales tiene vinculaciones, no pues con los vecinos, tiene vinculaciones con todas las personas que manejan el poder, la DINI, el Ministerio del Interior, los jueces, los fiscales, con todos, hasta con el presidente de la República, y de repente, después las investigaciones lo dirán, les habrá algún secreto el presidente de la República, por eso se ponían de acuerdo para no decir la verdad. ¿Cómo se trata a estas personas sensibles que pueden manejar, pues, como quieran, por sus influencias a la justicia? Para eso está las escuchas legales. Se pide al juez. Hay otras medidas, Karina, Nicolás, Están haciendo escuchas legales ya. Eso ha sido parte de la investigación de la fiscal. Lo que pasa, bien. Nicolás, y esas escuchas, Karina, legales, una de las conclusiones a las que ha llegado la fiscal tras recibir, entre otros elementos para su investigación, las escuchas legales, es que estaban conspirando contra la investigación. Escúchame, por eso puede ser, pero en el sustento del mandato no está esa circunstancia. Dice que estarían conspirando, pero no hablan de escuchas legales. Nicolás, otra cosa. Más bien yo pienso al revés que tú y que Karina. Ahora que la van a detener a estas personas, y lo he escrito y lo repito, estas medidas se han distorsionado por parte de estos fiscales persecutores y del sistema, no ya personificando del sistema, a efectos de ya, qué. Ya sé para dónde vas. Al poder para lograr la colaboración eficaz. No, Nicolás. ¿Para qué? Para la amenaza de decir, si tú no declaras, lo están coaccionando, están amenazando y están finalmente extorsionando para decirle, también vamos a traer a tu mujer, también vamos a traer a tu papá, también vamos. Y a veces las personas dicen hasta que lo que no han visto o inventan con tal de ganarse alguna, salir de ese estado de zozobra para llevarlo. Porque mira, ¿de dónde lo llevan? Sí, pero una sola declaración, y yo creo que los fiscales han sido rigurosos en general, en la inmensa mayoría de los casos en eso. Es decir, el tener un dicho no te convierte en colaborador eficaz. Nicolás, si tienes un dicho, se tiene que acreditar que es cierto. Si no se acredita, Nicolás, más allá de tu dicho, no tiene valor en el proceso, y tú lo sabes, Nicolás, perfectamente. Pero por ahora, supuesto, pero decir, eso no ha venido ocurriendo. ¿Sabes cuál es el problema, Wilber? Que lo que queremos los peruanos es que esto se acabe. Que la impunidad se acabe. Que la gente que actúa contra el interés del Estado pague. Se haga también, responsable, Nicolás, y con todas las consecuencias que eso implica, incluyendo la cárcel. Pero yo estoy de acuerdo contigo, lo suscribo, pero siguiendo los cánones que establece el derecho internacional sobre la defensa de los derechos humanos y el debido proceso. Y te quiero decir algo más, y con esto voy a terminar, Nicolás. Lo mismo, para que la fiscal sea congruente, tendría que ordenar, y hay un abogado, creo que Arbizu, te recordará mañana, que al presidente García, al presidente, ¿cómo se llama? Pizarro, no se le puede ordenar nada. Perdón, se equivoca. El otro día estaba con Juan José Quispe discutiendo en este mismo programa. Al presidente Vizcarra hoy mismo tiene que dar impedimento de salida. Hoy mismo tiene que llamarle a la casa, señor. Eso es una pregunta relevante, Wilber. Es decir, el presidente no puede ser acusado durante su mandato. Acusado, ¿no es cierto? Que es diferente. Pero sí puede ser investigado. Ya, ¿qué significa ser investigado? O sea, ¿qué diligencias están permitidas? ¿Impedimento de salida del país? ¿Allanamiento de su domicilio? ¿Allanamiento de su oficina? Que sería ¿Eso es posible? ¿Intervención de sus comunicaciones? Y te voy a poner el ejemplo, Nicolás, y Karina, y a tu público. Pero Es lo que ocurrió. ¿Es posible o no? Pero por supuesto que es posible, y no sé por qué no lo hacen. ¿Sabes por qué? Ya está determinada en la jurisprudencia de la Corte Suprema. ¿Sabes por qué? La señora Luciana León tenía la misma protección del presidente Vizcarra. Fue allanó a su domicilio, tuvo impedimento de salida, los ex consejeros del Consejo de la Magistratura, también lo mismo. El señor Chávarri, también lo mismo. Todos están en el mismo artículo 99 de la Constitución Política del Estado. Y además, entonces la hasta ahí se puede llegar. Pero por supuesto, Karina, y una cosa adicional. Una cosa, revisa la Constitución, Nicolás. Mientras va revisando, lo va a contar a Karina. Acá está.
No saques así chiquita, no, porque me parece a Hugo Chávez cuando sacaba una constitución así pequeñita, por favor. Saca una más grande. Tamaño. ¿Te acuerdas? Nicolás, una cosa adicional. Si tú te das cuenta, lo que estoy diciendo tiene sentido, porque si tú has leído la disposición fiscal de inicio de investigación de la fiscal Sánchez Portura, hace una pirámide de así las personas es. En el mando. Acá la hemos encontrado. ¿Quién está arriba? Martín Vizcarra. Exacto, señores. Entonces, ¿por qué tiene que ser tratado diferente? Yo estoy de acuerdo con Nicolás. El presidente y la Constitución dice, el presidente no puede ser acusado durante su mandato, salvo por tal cosa. Pero sí investigado, ha quedado claro. Algo más. El presidente Vizcarra se sometió, ¿se acuerda que el fiscal de Moquegua está esperando acusarlo, a que deje el cargo para acusarlo, ¿se acuerdan? Y él presentó un documento diciendo, acá estoy, no importa, acúsenme. ¿Recuerdas en su momento que decía que luchaba contra la corrupción, verdad o no? Acá está, para mayor ejemplo, señor fiscal, no me respete ese derecho, porque finalmente es mi derecho, acúsenme, le decía. Pues bien, la señora fiscal Sánchez Portura, a igual razón, igual derecho, tiene que hacer lo mismo. Ahora, ¿qué va a pasar con Patricia Balbuena y el presidente Martín Vizcarra, que según la fiscal Sánchez Portura estarían implicados en este caso? Desde el punto de vista formal, para entender, Wilber, tú que eres un abogado que tiene experiencia en estos temas. Aló, Nicolás, lo que tiene que hacer es proceder conforme se ha procedido con los altos funcionarios previstos en el artículo 99 de la Constitución, que tú has revisado, se les puede investigar ciertamente, dictar medidas limitativas. Por ejemplo, si se trata de evitar que oculten pruebas, se le debe incautar en este momento los celulares del señor presidente de la República, ir a su domicilio, agarrar toda la documentación sensible que tiene ahí, ir a su despacho, etcétera, etcétera, porque está probado, en los audios hemos dicho que la ex ministra, ha entrado a coordinar para, entonces a ella también hay que llamarle el domicilio. Lo que pasa, no puede hacer la fiscal Sánchez Porturas, porque como ellos tienen la figura del estatus, la protección del 99, entonces ha elevado al fiscal supremo. Pero fíjate, el fiscal supremo debería actuar con la misma diligencia o mejor que una fiscal provincial. Pero estoy seguro, Nicolás, eso no va a ocurrir, porque desde mi punto de vista, el poder político ha tomado los poderes democráticos, los órganos constitucionalmente autónomos como la fiscalía. Eso no va a ocurrir. Y precisamente por eso nosotros le decíamos, pues el poder político estaba encarnado también en Miriam Morales. ¿Cómo no hacer todo esto, no? Karina, cuando ya Miriam Morales renuncia, sale de Palacio, ya eso es natural, ya pierde poder. Ya no nadie, ahora ella, nadie va a querer comunicarse con ella. Eso es natural, no mira Morales, cualquier persona. Pero además, Nicolás, para demostrarte que la sala me va a dar la razón cuando los abogados ahora formulen apelación a este mandato de apelación de detención por 7 días, la sala lo va a revocar, porque no concurren las circunstancias para calificar detención preliminar. Tanto más, Karina, ha habido allanamiento, no solamente en los domicilios de todas las personas que tú me estás mencionando, excepto creo que el de Vázquez. Creo que ahí no ha habido allanamiento en el de Vázquez, porque recién se le ha incluido en la investigación, ¿me entiendes? ¿Y pero cómo está la situación de él? Porque él está no habido. Está exacto, más complicado. Está no habido. No sé. A ver, lo que le decía Nicolás, la reacción posterior al mandato no suma para considerarse que se tenía la condición antes que te den el mandato. ¿De acuerdo? Y en experiencias y en la jurisprudencia existe abundante sobre el tema, ¿de acuerdo? Acá lo que se trata es que hacer una investigación rápido. Y permíteme, por favor, 30 segundos. Rechazo también que a estos señores se les exhiba con el chaleco de detenido. Eso es denigrar a la persona. Hay que ser respetuoso de los derechos fundamentales, por favor. No se puede estigmatizar a las personas con los chalecos, porque luego pueden salir absueltos. Coincidimos en ese tema.